motiva para rapear, lanzar un poco y con la gente alucinar. ¿Qué me motiva para rapear? No es el puto, es el valor de la amistad. Y tienes demasiados amigos. Claro, todos son todos y todos son testigos. Todos son mis amigos, pero yo fumo como mierda, siempre rechazo los vinos. También son amigos cuando no tienes dinero. Claro, porque le prestan sin ponerme peros. Es más, siempre soy sincero y cuando no tengo plata carreo con el dinero. Entonces nunca dices mentira. No, eres bueno y eso me motiva. Sí, yo nunca digo mentiras. Un día dije que estaba muerto y tenía vida. ¿Y los muertos tienen vida? Claro, porque se activan. Porque tienen buena iniciativa. Y porque hay un muerto que les vende la sativa. Y ese es otro muerto más. ¡No! Otro muerto que muerto siempre estará. ¡No! Así que tranquilo, porque no la agarras. Tengo un muerto que me vende grifa y tiene gafas. Cambio, cambio. Soneto, soneto. Quito tu pregunta. La gente con la mano arriba, vamos arriba. ¡Ey! Y se lo damos en 3, 2, 1. 13.300 más 200 al cuadrado. No me importa, porque da igual el resultado. Tú eres un retrasado. Lo único que sé es que si mi nivel aumenta, si está al cuadrado. ¿Sabía que le están gritando lo que no quieren que gane? No me importa, si estos parceros ya son mis panes. Y si no quieren que gane, se los voy a demostrar. Para hacerles el favor, que no le vuelvan a gritar. ¿Cuánto pesan tus lentes? No sé, pero depende, pesan como este exponente. Es lo mismo de siempre, es la verdad. No le preguntes a Walter White cuando pesa su cristal. ¿Tú eres Walter White? Sí, mi hermano, porque tengo cáncer y la mujer que amo se metió con otro. Pero gramo a gramo me doy cuenta que la vida va más allá del hermano. ¿Necesitas hablar de rima de sentimiento para que te griten? No me importa, y los sentimientos se omiten. ¿Sabes por qué? Porque esto es improvisación y lo más importante siempre es rapear de corazón. ¡Tiempo! ¡Venga para acá! Bueno, tiene derecho una réplica. 3, 2, 1. Réplica, perfecto. Ahora comienza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No me hagas enojar. Claro, tú comienzas preguntando. ¿Solo quieres preguntar? La que está con la mano arriba. Ponme tu mano para arriba. Quiero ver la mano arriba. ¡Ey! Y se lo damos en 3, 2, 1. Respóndeme, por favor. ¿Cuántos chores hay? No sé, de pronto lo mismo que mi freestyle. No sé qué son chores, pero eso no es venganza. Eso no es causa y efecto, eso es el efecto causa. Respóndeme por favor, ¿cuántos cabellos tienes? No sé, de pronto más de los que hay en tu ADN. Pero como antes dije que tenía cáncer, los voy a perder, así que no importa tu alcance. Una pregunta, ¿en mi ADN hay pelos? De pronto sí. De pronto no era bueno tu abuelo. ¿Sabes por qué? Porque esos son tus designios. Hoy en el ADN hay pelos porque venimos del simio. Cambio. La gente con la mano para arriba. ¿Dónde está tu mano para arriba? Quiero ver la mano arriba. ¡Ey! Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué los tienes? Suficiente. Más si lo sumo con lo que tiene mi pene. Pero igual tranquilo, que te entretiene. Tengo en la garganta y eso no se viene. Decir pene es buena rima. No sé si, hermano, pero imagina que me digas cuántos pelos tiene en la tarima. Yo siempre sumo porque se suman las migas. Imagina al lado de John Lennon. Mano, con la guitarra siempre entreno. Sí, con la guitarra siempre entreno. Pa' mí eres malo y yo soy bueno. Claro, perdóname. Perfecto, jurado, ya no hay réplica. Jurado, en 3, 2, 1. No, ya no hay réplica. Ya, igual, ya, ya tiene voto directo, macho. Ah, claro. Yo voy. Cito, perfecto. Creo, man. ¿Sí? Okay. Pasocito, gente, aplauso para acá.